nuestro programa, Marta. Muy buenas, Trino. ¿Cuánto tiempo sin verte? Un montón de tiempo, yo qué sé, quizás 3 días, a lo mejor. Más o menos. Y se te ha hecho largo, claro. Se me ha hecho largo. Yo lo entiendo, que yo lo entiendo. La gente cuando lleva mucho tiempo sin verme, pues es normal que tenga este efecto. A ver, como he dicho antes, Marta, ilustradora, divulgadora, escritora. Este libro engloba un poco todo, ¿no? Sí, bueno, he querido hacer un poco la fórmula del Alcacil. ¿Tú te acuerdas el libro del Alcacil? El libro del Alcacil, por eso digo que eres un poco influencer. ¿Influencer de la Vega Baja? Sí. Bueno, no sé. Sí, porque yo cuando necesito buscar una palabra que sea Vega Baja auténtica, yo recurro a tu libro. Sí, eso sí que lo sé, porque a veces me llamas para decirme, Marta, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué palabra para tal igual? Y hacemos ahí un consenso de, por eso, y de cultura Vega Baja. Entonces, tú eres un poco la escritora del diccionario Vega Bajero, el oficial, el bueno. El oficial, bueno. Claro. O sea, si hubiera aquí una Academia de las Lenguas de la Vega Baja, tú serías seguramente la presidenta. Bueno, se intenta. Pues entonces eres influencer de la Vega Baja, por eso precisamente te he traído aquí. Aquí otro libro también con temática Vega Baja. Hombre, esta vez he querido lucirme, que no se diga eso de que en casa de herrero cuchillo de palo. Ha sido mi proyecto más ambicioso hasta la fecha, un libro totalmente ilustrado, además te lo he traído aquí para que lo veas. Es un libro precioso, se ha quedado verlo, muy bonito. Si me lo traes para verlo, yo lo voy claro, a ver, claro, de verdad, que sí. Porque la gente ya lo puede ver en pantalla ahí, a ver, mira, ahí lo puede ver en pantalla, pero así lo veo yo de primera mano. Sí, pero ¿sabes qué es lo que tiene especial este libro? ¿Qué tiene de especial? Pues que aparte de ser un libro de la Vega Baja y de leyendas de la Vega Baja, es que está totalmente ilustrado. Lleva códigos QR que los escaneas así con el móvil. Ay, ¿cómo funciona eso? Ay, pues tú te coges el móvil, te pones un escaneador de QR y cuando escaneas los códigos del libro, pues te llevan o a vídeos donde estoy en los lugares de las leyendas y te traslado hasta el lugar, o también puedes escanear esos códigos QR que salen de podcast y escuchar el podcast. Que habla sobre la temática de... ¡Ah! Sí, señor, y está todo por capítulos. Cada capítulo habla de un pueblo y en cada pueblo pues salen todas las leyendas e historias. Pero eso a mí me parece un currazo. ¿Cuánto tiempo te ha llevado el trabajar en este libro? Pues he estado casi un año. ¿Un año trabajando en un libro? ¡Madre mía! Sí, porque también he estado compaginando con mi trabajo normal, entonces pues todo lleva su tiempo. Pero eso es una barbaridad. Y has dicho, recopila leyendas de la Vega Baja. ¿Cuántas leyendas...? Pues hay, en este hay un total de 22. ¿22 leyendas? 22 leyendas. No sabía yo, ni por asomo me lo hubiera imaginado, que cabían tantas leyendas en la Vega Baja. Hombre, claro, y además están divididas en diferentes bloques, porque hay leyendas que son, por ejemplo, de apariciones de santos, de vírgenes, que han dado lugar a las fiestas populares de los pueblos, que mucha gente no sabe de dónde viene la fiesta de tal o tal tradición o tal ritual que se hace tal día. Luego también están los personajes históricos, como por ejemplo, pues aquí en Orihuela está la Armengola, el padre Furgús, que fue un hombre ahí que vivió en Santo Domingo y que murió en extrañas circunstancias. Luego, por ejemplo, también está Jaime el Barbudo, en Catral, en la zona de Crevillente, que ya es la frontera Vega Baja, pero también es un personaje histórico. Luego también hay historias así como un poco más mágicas, como de damas blancas y de extrañas apariciones, tipo La Encantada de Rojales, o apariciones que han tenido lugar de extrañas damas en determinadas fechas y en determinados lugares. Que eso ha dado pie después a que se convierta en leyenda, o incluso si son apariciones... a que hayan hecho que la iglesia se la haya apropiado un poco también, ¿no? Digo, bueno, eso ya es un tema aparte. Eso es un tema yo me ciño al... Que no trata el libro. Yo no quiero entrar en polémica, pero sí que es verdad que me he ceñido un poco pues al folclore popular, lo que habla la gente, las historias que contaban nuestros abuelos. También me he documentado mucho pues a base de otros libros que se han hecho por zonas, por pueblos, pero son libros de los años 70, de escritores, cronistas, historiadores, y luego también pues muy del boca a boca, ¿no? De la cultura popular, que al final es historia que no está... Claro, a eso iba. Lo que es el proceso de hacer el libro, dices que te ha llevado un año. Pero claro, entiendo que el proceso de documentación va más allá. Muchas de estas leyendas ya las sabrías tú de antes de empezar a trabajar en el libro. Claro, es que además yo me he criado en una zona de Rojales donde es la zona cero de muchas de las leyendas y de restos arqueológicos, pues donde encontraron la dama ibera de Guardamar, donde está la leyenda de la Encantada, y mis abuelas ya me contaban todo eso desde que a mí me salieron los dientes, Trino. Entonces lo he vivido desde siempre. ¿Es posible que Rojales sea el municipio que más leyendas tiene de la Vega Baja, o uno de los que más? ¿Por qué crees que se da esto?
Pues a ver, yo te diría que los que más cosas tienen son Orihuela. Orihuela, por supuesto. Por supuesto, porque Orihuela tiene mucha historia y donde hay historia hay misterio, hay claro. leyendas. Es una ciudad pues muy monumental, muy histórica. Pero Rojales, fíjate, tiene una peculiaridad y es que yo le llamo el pueblo de las damas blancas. Porque casi todas las leyendas que hay allí o historias tienen que ver con todo con damas blancas. Sí. Lo vengo a decir porque tú tienes un canal de YouTube que también eres muy conocida por eso, que se llama Rojales Misterioso. Sí. Para tanto de Rojales como para tener un canal que se abre de misterio propio de un solo municipio. Pues la verdad es que si te pones a tirar del hilo, a ver los sitios que muchas veces la gente ni conoce, da para mucho. Y no te digo nada la Vega Baja, si ya expandimos ahí la onda hacia los 27 pueblos, ya ni te cuento. ¿Pero tiene alguna explicación de que en Rojales se concentren tantas leyendas de damas blancas, que por eso lo llamas tú el pueblo de las damas blancas? Pues a ver, sí que es verdad que me he fijado en paralelismos que se cumplen con investigando otros pueblos de España donde ocurre lo mismo. ¿Sí? Pues resulta que me he dado cuenta de que hay una gran cantidad de pueblos que donde hay leyendas de encantadas, de estas típicas que salen en San Juan, ajá, que hay que mojarle los pies en el río, o en otro lado hay que mojarle la mujer, se tiene que lavar la cara en el río, etcétera, siempre son en San Juan. Pues eso, siempre hay cursos de agua cercanos, siempre es una dama que se aparece a los hombres. Pero resulta que en todos los pueblos donde hay este tipo de leyendas, resulta que hay historias paralelas de o bien de niñas que han desaparecido en extrañas circunstancias y dicen que una señora de blanco las ha estado cuidando, y tú dices, ostras, es que esto es calcao. Yo me he dado cuenta de una cosa, Marta, que es un dato que no quiero pasar por alto y en los tiempos que corren me llama mucho la atención. Y es que las historias son todas de damas blancas y eso me parece a mí un poco machista. Siempre es el hombre el que tiene que ir a salvar a la dama blanca. Y eso, ¿cuándo un damo blanco? Un damo, bueno, la verdad que historias masculinas lo que más hay son historias de apariciones de santos. Ya, pero son santos, quiero decir, no hay un damo blanco que tenga que venir una chica a rescatarlo y a mojarle los pies, eso no lo hay. Oye, pues yo qué sé, todo es empezar, ¿no? La leyenda es machista, hay que cambiar eso. Vamos a sacar una leyenda ahora mismo de un damo blanco. Bueno. No, digo yo, por cambiar un poco el tema este, ¿no? Sí, bueno, luego también están algunas chicas de la curva que oye, por cierto, se parecen mucho a ti, ¿eh? Las chicas de la curva se parecen a mí. Sí, yo he visto un vídeo por ahí de una chica de la curva, que luego al final del vídeo dice que soy un tío, pero yo creo que se parece mucho. La chica de la curva esa que tú me hablas es mucho más atractiva que yo. Por lo menos tiene pelo, yo no tengo pelo. O sea, es lo que hay. Seguimos con tu libro, Marta. La Vega Mágica. ¿Cómo te vino la inspiración para ese nombre? Pues porque me gusta mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que me volví loca buscando un nombre que representara la Vega Baja, ¿sí?, que al mismo tiempo fuera pegadizo y que rimara un poco, y al mismo tiempo tuviera que representar un poco la cosa y que no fuera muy largo, porque poner Leyendas de la Vega Baja era demasiado farragoso. Leyendas de la Vega Baja, muy largo. Y aparte ya es un libro de los años 70 que se llama así, entonces no es plan. Ya. La temática es Vega Baja, pero ¿tú crees que este libro, si lo lee alguien del extranjero, pongamos de Elche? Uh-huh. Vale. Elche para nosotros es el extranjero, lo sí, sabes, sí, ¿no? Totalmente. Bien, ¿alguien de fuera de la Vega Baja entendería el libro y lo disfrutaría igual? Hombre, por supuesto es que sí. De hecho, me lo han pedido hasta de Uruguay. ¿De Uruguay? Sí, tengo seguidores del canal. Cuidado, que de Uruguay tenemos muchos seguidores. Sí. O sea, yo creo que el lugar donde más nos ven ahora mismo es en Uruguay. Sí, sí. La gente ama la Vega Baja en Uruguay, ¿eh? En todos los puntos de Uruguay. ¿Han mandado ya un libro a Uruguay? Pues mira, me han pedido libros de Colombia, de Uruguay, de México, porque tengo muchos seguidores del canal de YouTube que les gustan las cosas de aquí. Y de hecho me han llegado a decir, cuando vaya a España me voy a ir a Rojales y me voy a ir a la Vega Baja, porque como me escuchan hablar de todas estas cosas... Pues claro, final... dicen, es que Rojales debe ser un lugar mágico, que lo es. Pero no sé yo si da como para venir de México hasta Rojales. No sé, yo no le voy a decir a nadie que no venga. Igual la hora Ryanair van a poner vuelos directos de, yo qué sé, de México City a Rojales. Al campo de gol de Rojales. Al campo de gol. Hay sitio para aterrizar. Bueno, de todas estas historias, de todas estas leyendas, leyendas un poco mezcladas con historias, porque si hay leyendas, ¿por qué ha habido historia? Sí, ya te he dicho que hay muchas historias que hay aquí que forman parte de la realidad, es decir, pues personajes históricos que existieron de verdad y que de ahí, pues bueno, ya se fueron convirtiendo en leyendas y se han creado sus propias historias.
Y bueno, a mí un personaje que me apasiona, que yo creo que daría para hacer una serie, es Jaime el Barbudo. Jaime el Barbudo, que era un bandolero que iba por ahí atracando todos los caminos de la Vega Baja. De hecho, le llamaban el Robin Hood español. Fíjate. ¿El Robin Hood español? Sí, porque robaba a los ricos para dárselo a los pobres. En la época, pues, en cuando los franceses invadieron España, ¿no? Y además él luchó por la causa absolutista. Y era un hombre que era muy querido en los pueblos. Era un personaje, daría para hacer una serie. Bueno, ya está Curro Jiménez, pero podrían hacer la serie de Jaime el Barbudo también. Sería algo más nuestro, ¿no? Sí, algo claro, más de aquí, más claro. De la Vega Baja. De todas estas historias, de todas estas leyendas, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención porque no la conocieras y al documentarte te ha sorprendido? Pues mira, esa es muy buena pregunta, porque una de las leyendas que yo más desconocía y me enteré por seguidores de mi canal que me decían, oye, ¿no conoces esta leyenda y tal? Y me la estuvieron contando, y es en Redován, una historia de los años 50, de un chico que se llamaba Nino, que tenía 19 años y que, bueno, pues le pasaron una serie... ¿Vas a hacer un spoiler, quizás, Marta? ¿Igual vas a hacer un spoiler? No, no voy a hacer spoiler. Voy a dejar a la gente con los dientes largos para que se compre la Vega Mágica. Vale. Es por avisar a la gente que si va a hacer un spoiler, que lo tengan en cuenta. Spoiler no. Bueno, pues eso, pues es una historia de un chico que vivía en los años 50, que tuvo una serie de visiones, de apariciones y demás, pues tanto de difuntos de su familia como de vírgenes, según él. Sí. Y bueno, pues recibe una serie de mensajes, se armó la de Dios ahí en el pueblo, porque todo el mundo, bueno, pues se creyeron esta historia, todos esperaban que la Virgen se apareciera tal día, y hasta aquí puedo leer, porque es una historia muy larga, pero está muy guay, ¿eh? Sí, eso sí. Quizás si pasara hoy... no causaría la misma impresión. Quiero decir, ahora mismo yo salgo y digo, mira, he tenido visiones, tal, va a aparecer la Virgen tal día y tal. Me mandan diría, al psiquiátrico. Este es un fumado. Sí. Este se ha fumado cualquier cosucha que tenía por ahí por su casa y va diciendo cosas. ¿Por qué crees que las leyendas siempre son de tiempo más antiguo y no de ahora? Porque ahora, quiero decir, ahora con tanto móvil y tal, sería más fácil documentar las cosas. Sí, bueno, de hecho, hay casos en los que se han documentado, en tiempos de móvil han habido apariciones y se han grabado. Por ejemplo, ¿sí? hay una parte aquí en el libro que es una aparición que tuvo lugar en Rojales en el año 36, que la vieron más de 400 personas, ateos, cristianos, o sea, gente de todas clases. Y hay testimonios, en mi canal se puede ver un vídeo donde salen esos testimonios hablando, gente que a mí me ha llegado a decir, abuelicos ya que han fallecido, de Marta, yo es que no creo en la Virgen, pero yo aquello lo vi y aquello era una aparición real. Ajá. Y te quiero decir, una aparición muy parecida a esta tuvo lugar en el año 2009 en el Cairo, en Egipto, de esos paralelismos que me gustan a mí, y hubo gente que lo grabó con los móviles, y efectivamente, pero había unas luminarias que se aparecían en lo alto de unas cúpulas de una iglesia en un barrio del Cairo, y la gente decía que era la Virgen. No lo sabemos, porque yo aquí ni afirmo ni desmiento, yo no trato de convencer a nadie de nada, yo soy la persona más escéptica del mundo, lo cojo todo con muchas pinzas, pero conforme me lo han contado, yo lo cuento, y a cada cual que saque sus propias conclusiones. Pero sí. Entiendo que ahora estás muy a tope con tu libro, porque es lo que toca ahora, el libro tiene poco tiempo, y claro, vienes a hablar de él, pero... Yo, que conozco bien a Marta y sé que es un culo inquieto, no puedes parar. Tienes, porque claro, tienes muchas ramas. Marta tiene muchas ramas y muchas cosas a las que se dedica. ¿Tienes algún proyecto en mente o algo, alguna otra cosa en lo que estés trabajando? Bueno, La Vega Mágica, tú sabes que ahora, por ahora, es un libro. ¿Es pero un libro? Muy pronto... Uy, están pasando fenómenos paranormales. Lo que nos pase aquí en este programa es que... Se nos sabe montar el chiringuito. Claro, sería feo que viniera Marta. Eso lo ha hecho producción. Sí. Es un efecto que hemos puesto preparado. Nosotros aquí. Hemos dicho, si viene Marta, tienen que pasar fenómenos paranormales. Pues lo coges tú. Bueno, pues lo cojo yo. Ahora es un libro, ahora sí, yo lo libro, veo. Ahora yo libro. Lo veo, es tangible, es un, pero... es un libro. Pero muy pronto, y tú lo sabes muy bien porque tú eres partícipe de sí. esto, La Fábrica de la Comedia, sí. donde Trino es pues una de las personas significativas, pues... ¿Qué sorpresa me va a dar? ¿No te habías enterado? ¿De qué va esto? Bueno, pues que estamos produciendo el espectáculo de La Vega Mágica. ¡Anda! Para representarlo en todos los teatros de la comarca, en teatros, en auditorios, y que bueno, pues que ahí vamos a estar no solo contando las leyendas, sino interactuando con el público. Esto va a ser para todos los públicos, para niños y mayores, y que muy pronto se podrá ver. O sea que vas a llevar este libro o parte de las historias que aparecen aquí en tu libro, La Vega Mágica, a un escenario, lo vas a trasladar a teatro.
Sí. ¿Y eso cómo se hace eso? ¿Que cómo se hace eso? Bueno, pues con mucho trabajo y con mucha dedicación y pensando mucho, porque hay que hacer un guión, hay que hacer cosas, pero yo creo que va a molar eso mucho. Pero eso va a completar el libro. O sea, que va a ser lo siguiente, una serie de Netflix. Pues estaría genial, ¿eh? Bueno, ya que hacemos estamos... Hacemos un llamamiento a Netflix. En vez de una serie de Netflix, podría ser una serie de Telfi. También, ya que, ¿eh? Ya que estamos, dejamos aquí, mira, una pelota que lanzamos así a vuestro tejado. Esto igual termina en serie de Telfi. Yo encantada de la vida, vamos. Bueno, Marta, que nada, que muchísimas gracias por venir aquí a presentarnos tu libro. Este ya es para mí, este sí, ya me lo quedo. Claro, además, o sea, tú sales en el libro, tú sales aquí. Yo salgo en el libro. Sí, tú sales aquí en la penúltima página. Penúltima tío, página, ya, eso sales ahí de Al-Kasilman. Ah, no, pero ese no soy yo. ¿Cómo que no? Ese bueno, es Al-Kasilman. Es Al-Kasilman, sí, perdón. Se parece bastante a mí, me lo han dicho. Sí, es parecido. Es como no, la chica de la curva, tenéis parecido. Se parece, pero no soy yo. No ves que este. Yo soy más atractivo que este chico. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, Marta, que muchas gracias, de verdad. Gracias por traernos tu libro. Lo recomendamos, La Vega Mágica. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues en todas las librerías de La Vega Baja. Todas, no te dejan ni una. Bueno, alguna aún me queda que estoy recorriendo todavía. Pero tienes que ir, va a pasar y va a estar en todas. La Catra, o sea, todos los límites de La Vega Baja están cubiertos, ¿vale? Y muy pronto también en Elche y, bueno, fuera de las fronteras. Traspasando frontera al extranjero, vaya a tener a Marta y a La Vega Mágica en todo el territorio nacional, porque también te pueden pedir el libro y tú se lo mandas, ¿no? Claro que sí, en mi tienda online, que claro. Además ahí en todas mis redes se puede encontrar en Rojales Misterioso. Tú buscas Rojales Misterioso en Instagram, en Facebook, en YouTube y siempre sale el enlace a la tienda online. martuja.es/Al-Kasil. No, martuja.com. Ah, perdón, /Al-Kasil. ¿Cierto? Sí, esa es la tienda. Sí. Ahí podéis pedir vuestro libro de La Vega Mágica y lo vais a disfrutar como lo voy a disfrutar yo. 22 leyendas, madre mía. Muchas gracias, Marta, de verdad. Muchísimas gracias, Trino. Un saludo. Un placer.